La reconocida locutora y presentadora de televisión Graciela Mancuso falleció a los 69 años. A lo largo de su vida, cosechó una importante carrera en el mundo de la radiofonía argentina y será recordada por su inolvidable voz. Trabajó con destacadas figuras como Cacho Fontana, Héctor Larrea y Juan Alberto Badía. Creció en la radio porque su padre era músico de la Orquesta Estable de Radio El Mundo, donde dio sus primeros pasos en la profesión. En 1972, Ingresó a Radio Rivadavia y participó en ciclos exitosos como Fontana Show y Rapísimo. Además, condujo una voz en el camino. Desde 1977, estuvo al frente de diversos programas de interés general y rock, entre los que se destacaron Experiencias, Sonrisas, Entre nosotros, Frecuencia 2000, Vuelo Nocturno, Bomeran, El Regreso, Latitud 2000, La Mañana, Estudio Playa y Diálogos de Fin de Semana, entre otros. En su larga carrera, trabajó en diversas radios como Del Plata, Mitre, Ciudad y Continental. Graciela adquirió gran popularidad cuando realizó una dupla con Juan Alberto Badía y trabajaron en los programas Música Verdad e Imagínate. Mientras que en televisión y radio llevaron a cabo el ciclo Flecha Juventud. En la pantalla chica, también dejó su huella y estuvo al frente de los ciclos Prohibido para mayores, Vivir Hoy, Imagen de Verano, Más vale prevenir, Servicio al Consumidor y ZOM. Además, participó de la película Sangre de vírgenes, dirigida por Emilio Vieira. Mancuso fue nominada en 2006 y 2007 a los Premios Martín Fierro por el programa Algo conmigo. Por otra parte, solía realizar conferencias de prensa, congresos, entregas de premios y ciclos de música, como cuando presentó en 1991 el recital de Luciano Pavarotti en la Avenida 9 de Julio. Asimismo, fue docente del ISER y dio cursos y seminarios por todo el país.